Bienvenidos sean a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde, como cada viernes, le tenemos información en primera instancia referente a algunas de las opciones o recomendaciones para el fin de semana, para que usted las aproveche y se vaya a algunos de los lugares de Puebla capital principalmente, así como de algunas otras zonas colindantes, como lo es la Feria de Tlaxcala, que bueno, pues es el escaparate de la cultura, tradiciones y costumbres de los tlaxcaltecas, muestra del trabajo y esfuerzo de aquellas comunidades que se afanan por vivir mejor. Esta celebración se efectúa en octubre y noviembre y es una muestra del desarrollo económico, agrícola, ganadero, industrial, artesanal y turístico del estado tlaxcalteca, además de consolidarlo como una entidad propicia para la inversión. Así que no olviden visitar Tlaxcala Feria 2017 hasta el próximo 20 de noviembre, con un acceso general al recinto de 10 pesos que se encuentra a un costado de la autopista Texmelucan, Tlaxcala. Para quienes gustan de las flores, no deben perderse las más de 42 mil plantas que forman el tapete monumental de flores en Atlixco, el cual es alusivo al Día de Muertos y conmemora a los personajes Frida Kahlo y Diego Rivera, con el objetivo de consolidar al municipio de Atlixco como un referente nacional e internacional en la producción de flores de diferentes tipos, así como promover sus tradiciones culturales, artesanales y culinarias. El tapete se ubica en el Zócalo de Atlixco y tienen todo este fin de semana para asistir con toda su familia. Por otro lado, este sábado y domingo el Autoclub de Autos Antiguos Puebla y Outlet Puebla Premier lo invitan a ser parte de la primera exposición de autos antiguos en Outlet Puebla Premier, en la que podrán participar autos antiguos hasta el año 1985, que se encuentren en buen estado estético y mecánico, en donde los participantes recibirán dos accesos para una comida y un reconocimiento por su asistencia. Pero si vas solamente como espectador, podrá hacerlo en un horario de 9 a 17 horas en el Centro Comercial Outlet Puebla, ubicado en la lateral de la autopista México-Puebla, kilómetro 115, en San Francisco, Ocotlán. Y en un evento no apto para diabéticos, hipertensos y cardíacos, el domingo 12 y 19 de noviembre a las 6, 7 y 8 de la noche, podrán vivir un lúgubre recorrido en la oscuridad a través del Teatro Fantasma de Espacio 1900, donde las terribles escenas de sus miedos más profundos se harán realidad, por lo que deberán tratar de sobrevivir a las apariciones del lugar durante su recorrido en este Teatro Espacio 1900, que se encuentra en la 2 Oriente 412, en la capital poblana, con un acceso de 130 por persona. Así es que ahí tiene usted algunas de las opciones para que las aproveche durante este fin de semana. Y yéndonos con la información noticiosa de este viernes ya 10 de noviembre, recomienda CESA aplicarse la vacuna de la influenza ante el descenso de temperaturas. El descenso de temperaturas que se han registrado en la entidad favorece las enfermedades respiratorias. Por tal razón, la Secretaría de Salud da a conocer medidas de prevención para proteger la salud de la población. Alberto Longitud Falcón, titular de la dependencia estatal, resaltó que lo primordial es vacunarse contra la influenza, sobre todo los grupos de riesgo como mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos y los extremos de la vida. Son las medidas universales de prevención, que son básicamente lavarse las manos. El lavado de manos tiene mucho que ver con evitar las infecciones respiratorias. Segundo, evitar el contacto directo, sobre todo si uno ya tiene síntomas, el saludo de beso, si uno ya tiene síntomas, procurar que el estornudo esté cubierto adecuadamente, usar pañuelos desechables, evitar las aglomeraciones si uno tiene síntomas, no mandar a los niños a la escuela o a la guardería si ya tienen síntomas. Asimismo, invitó a la población a evitar situaciones de riesgo. Tener mucho cuidado con evitar quemaduras. Gran parte de las quemaduras en niños se da por el uso de fuego intradomiciliario. Y desde luego, como bien lo mencionas, reiterando lo de los anafes, pues es la intoxicación por monóxido de carbono cuando no hay el cuidado y la ventilación adecuada en los lugares que pretende uno calentar con estos mecanismos. Las unidades médicas de la Secretaría de Salud estarán brindando información para que las personas se protejan del frío. Y
En una segunda nota, restauranteros y hoteleros se comprometen a respetar descuentos del Buen Fin en la capital tlaxcalteca. El municipio de Tlaxcala signó un convenio de colaboración con comerciantes, restauranteros y hoteleros ubicados en la capital del estado para que durante el Buen Fin, que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre, respeten las condiciones de promoción y descuentos anunciados. A este convenio se suma la participación de 120 negocios que ofrecen descuentos desde el 10 y hasta el 50%. La presidenta de la Cámara de Comercio de Tlaxcala, Alejandra López Sánchez, dijo que con esto se busca detonar la economía. Hacen que nuestra economía tenga un gran reto, el reactivarse, porque de estos eventos todos los que estamos aquí salimos damnificados. Toda nuestra sociedad salió damnificada de una forma o de otra, claro, unos con mayor intensidad. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es activarnos y la súplica de que consuman en los negocios de nuestra localidad, en los de nuestra región. Es precisamente en estos negocios en los que el consumo de ustedes hará que se haga eso, un dinamismo y por tanto un crecimiento económico. Los comerciantes se comprometieron a brindar las mejores condiciones para que se respeten las promociones. Por otro lado, al menos 6 unidades relacionadas al robo de combustible han sido aseguradas en Nativitas, asegura el edil municipal. El trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno para combatir el robo de combustible en el municipio de Nativitas está generando resultados. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Óscar Murías Juárez, quien informó que en los últimos meses se detuvieron a 3 personas y han sido confiscadas unidades vehiculares ocupadas para esta actividad ilegal. Ahora los presidentes municipales junto con la policía, son organismos que coadyuvan para poner las puestas en disposición, que se tienen que dar ante la Procuraduría General de la República, y el seguimiento, la liberación o no de los detenidos o si de las unidades, pues realmente le corresponde a la Procuraduría General de la República. Yo creo que en estos últimos 2 meses se han puesto en disposición como unas 5 unidades, de 5 a 6 unidades fácil. Detalló que para combatir esta situación han contado con el respaldo de las autoridades estatales y federales. Yo creo que hemos hecho la comunicación siempre, hemos estado solicitando la colaboración, el respaldo tanto del gobierno estatal con el gobierno federal y creo que se han entregado resultados, pero vuelvo a reiterar, falta por hacer más, ¿no? Con más de la información, vinculan a proceso a personas aseguradas en Nativitas por portar arma de uso exclusivo del ejército. Y es que de acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron a una persona a bordo de un vehículo tipo pick-up, cabina sencilla de color blanco con placas de circulación del Estado de México, que estaba situado sobre la avenida Astronautas entre la avenida San Martín y calle Brecha del poblado de San Bernabé Capula del municipio de Nativitas, allá en Tlaxcala, en donde al realizarle una inspección a la unidad se encontró un arma de fuego tipo pistola calibre 38 con cargador abastecido con 9 cartuchos útiles y 8 cartuchos organizados calibre 38 super auto abastecidos en un cargador metálico sin contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, y tras la imputación por parte del agente del Ministerio Público de la Federación, se vinculó a proceso en los términos solicitados. Cambiando de información y de región, equipan a grupo policíaco Azores en Texmelucan con bicicletas y chalecos antibalas. Las autoridades de San Martín Texmelucan renovaron en días pasados el equipamiento del grupo policíaco Azores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con la entrega de 20 bicicletas y 50 chalecos antibalas para protección de los efectivos policíacos, con los que se pretende reforzar la seguridad en las principales avenidas de la ciudad texmeluquense, de los comercios establecidos e informales, así como de las principales calles, por lo que el comisario Miguel Ángel Jacinto Fragoso, tras agradecer la dotación del equipamiento, giró la instrucción de que las 20 bicicletas entregadas al grupo Azores estuvieran recorriendo las calles de Texmelucan para el cuidado y protección
de la ciudadanía. Continuando con más de la información, dentro de otra de las notas, presentan botón de alertamiento temprano para cuidado del comercio establecido en Texmelucan. Durante la presentación del botón de alertamiento temprano, con el que se busca una respuesta inmediata en materia de vigilancia y seguridad a los comercios establecidos, no solo de San Martín, sino de los municipios conurbados como El Verde, Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Felipe Teotlalcingo, San Lorenzo Chautzingo, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Mario Rincón González, pidió mayor coordinación y trabajo entre las autoridades estatales, municipales y a la ciudadanía al asegurar que en Texmelucan y la región la seguridad ha sido trastocada. Mientras que el presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, agradeció la disposición del gobierno del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como de organismos empresariales por trabajar de manera conjunta para blindar la región en la búsqueda de impedir el crecimiento de la inseguridad. Pues ahí la información referente a aquella zona de San Martín Texmelucan con, pues bueno, las últimas acciones que se han realizado durante, pues prácticamente las últimas horas. De esta manera, lo invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo. Cosas que son más importantes que ganar. Tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Enseñanza. Mira, mira mi canica. ¡Wow! Titi, vamos a ver cómo juega. Cuidado, se pierde la canica. Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso al segundo bloque de información dentro de este espacio de Noticias al Día y por supuesto ahora en lo correspondiente a lo que son algunos de los municipios del octavo distrito
por supuesto, dentro de, por supuesto, también dentro de la información que tiene que ver con la región, y es que, bueno, lanza el Popocatépetl fumarola de 3 kilómetros. Esta mañana se reportó una ligera explosión en el volcán Popocatépetl, lo que provocó una fumarola que alcanzó los 3 kilómetros de altura. En algunas comunidades cercanas, como San Nicolás de los Ranchos, Huejotzingo, Naltican y Tochimilco, escucharon un rugido tras el surgimiento de esta fumarola, que se reportó aproximadamente a las 7:35. Además, algunos lugareños reportaron la caída de fragmentos. Al respecto, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, informó que se activaron los protocolos de revisión y monitoreo tras la exhalación del volcán Popocatépetl esta mañana, mientras que el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo, fase 2. Continuando con más de la información respecto, pues ya dentro y concretamente con algunos de los municipios del octavo distrito, habitantes exigen clausura del complejo de seguridad en Coronango. Habitantes del municipio de Coronango exigen la clausura definitiva de las obras de construcción del complejo de seguridad pública de aquel municipio, esto al asegurar que el ayuntamiento no cuenta con las escrituras del predio y se invade la zona federal del manantial que se ubica en la zona, además de argumentar que el complejo de seguridad no es un lugar estratégico para permitir la pronta salida a otros lugares del municipio, por lo que, de acuerdo a uno de los inconformes, de continuarse con las obras, procederán a demandar a la alcaldesa Ermelinda Makoto Chapuli, de quien dijeron ha hecho caso omiso a esta situación, asegurando que las obras se han realizado sin contar con las escrituras del predio y los permisos de Conagua, así como de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. Pues veremos qué es lo que sucede más adelante con esta, este tema, porque bueno, pues de ello ya le hemos platicado en diversas ocasiones. En más de la información, escuelas Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc y Emiliano Zapata reanudarán clases el lunes 13 de noviembre en Domingo Arenas. A través de redes sociales, el edil de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, dio a conocer que a partir de este lunes 13 de noviembre, en horario normal, el bachillerato Emiliano Zapata y las escuelas primaria Nezahualcóyotl y Cuauhtémoc podrán reanudar actividades, después de que pues ya se diera a conocer que el dictamen de que son ya escuelas seguras y que bueno, pues esto fuera después de haber esperado pues ya por varias semanas tras el sismo del pasado 19 de septiembre de 7.1 grados Richter, que ocasionó que todas las escuelas de los estados que fueron afectados pues cerraran y que se fueran reabriendo de manera paulatina, como en este caso allá en Domingo Arenas. Y en una más de las notas, dentro de aquel municipio, más de 90 abuelitos participaron en reunión del grupo gerontológico La Alegría de Vivir, allá en Domingo Arenas. Este viernes, poco más de 90 abuelitos que integran el grupo gerontológico La Alegría de Vivir asistieron a la reunión mensual que realiza el Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, y en esta ocasión, Itzel Castillo Venegas, terapeuta físico de la Unidad Básica de Rehabilitación de aquel municipio, llevó a cabo una dinámica relacionada a la recién pasada tradición de Día de Muertos, en la que se les dieron a conocer las características y significado de cada uno de los elementos que conforman una ofrenda, ya que dijo, la mayoría de los presentes desconocía, ante lo cual invitó principalmente a los jóvenes a investigar más al respecto de cada una de las tradiciones y costumbres para saber más al respecto y compartirlo entre abuelos, papás, hijos y familiares. Finalmente, y posterior a la realización de un poco de activación física por parte de dos de los integrantes del CEMEDIF de Domingo Arenas, se les brindó un desayuno recordándoles que la siguiente reunión se realizará el próximo viernes 1 de diciembre a las 10 de la mañana en el lugar de costumbre. Y yéndonos precisamente a una más de las tradiciones, pero de otro de los municipios, realiza Comité de Carnaval 2018 primera reunión con generales y presenta en reglamento de asambleas. El pasado viernes 3 de noviembre se llevó a cabo la primera asamblea relacionada a la organización de la 150 edición del Carnaval de Huejotzingo 2018, en donde se realizó en primera instancia la presentación del comité y generales, así como del reglamento de asambleas, destacando principalmente el horario y el día
la participación y toma de decisiones de representantes y multas por alguna infracción, de las que el presidente del comité, José Luis Torres Ibarra, dejó en claro que, al igual que en años anteriores, serán los generales quienes decidan el destino total de las multas una vez pasadas las fiestas carnestolendas. Sí, bueno, miren, solamente faltan los indios del segundo barrio, Zacahuasclas del tercer barrio y los suamos del cuarto barrio. Señores, las juntas se llevarán el viernes a las 7. Solamente se hará cambio de día de asamblea, así como de horario, por causa de fuerza mayor o previo acuerdo con los generales. Sí, cuando tengamos que realizar algo. Y punto número 2, se tendrá una tolerancia de 15 minutos para dar inicio a la junta, con base de asistencia. Quien exceda el tiempo determinado será sancionado con una multa de 300 pesos y la inasistencia con 500 pesos. El hecho de las multas, desagrado. Acabando lo que es el evento de carnaval, se reportan todas las multas que se juntan, se saca, y ya es decisión de los generales lo que se haga con ellos. O sea, no se nos va a quedar al comité. Y veo que han trabajado con nosotros varias personas que están acá y saben qué se han hecho con las multas. ¿Okay? Ya es decisión al último. ¿Qué se han hecho con las multas? Porque algunos que estamos como ingresando como unos generales, no sabemos qué se ha hecho con ese dinero. Sí, mira, el año pasado se tomó la decisión de que se le repartiera a todos los generales. ¿Sí? Entonces, ese dinero no se nos va a quedar, para que no estén pensando que si votan porque no haya multa, es para que se nos quede. Aquí hay generales anteriores de los años pasados, y la decisión que tomaron fue que se les repartiera a todos los generales las multas. ¿Sí? Para concluir con nuestra información de este día, este fin de semana, autoridades de Huejotzingo atienden recomendación de la CNDH con capacitación de derechos humanos, con la finalidad de cumplir con la recomendación nacional número 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, se impartió la capacitación de derechos humanos a todas las áreas del Ayuntamiento de Huejotzingo, que encabeza Carlos Alberto Morales Álvarez, lo que permitirá que los funcionarios públicos tengan un mejor desempeño en beneficio de los ciudadanos, además de ayudar a través de diversos medios a concientizar a la población de manera integral en aras de lograr un medio ambiente sano, así como de un debido acceso al agua potable y conservación del río Atoyac, pues además, de manera general, el edil Huejotzinca se ha ocupado de vigilar que se respeten los derechos humanos sin distinción alguna en todo el municipio de Huejotzinco. De esta manera hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día durante, pues ya este viernes 10 de noviembre, este fin de semana de este penúltimo mes de este 2017, y por supuesto lo invito a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal, y por supuesto no olvide visitarnos, seguirnos en redes sociales, en donde pues bueno nos puede encontrar en YouTube y en Facebook principalmente como Garco Producciones, para que conozca más de la información que aquí le damos a conocer y que bueno pues se genera no solamente a nivel regional, estatal, sino también a nivel nacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseo que tenga un gran fin de semana y por supuesto aproveche también de las diferentes actividades que se realicen dentro de su municipio, dentro de su localidad o de alguna otra zona cercana a donde usted se encuentre. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Eso fue Noticias al Día.